Justamente Chivas a media semana se cagó completamente. Pero hay muchos equipos mediocres y uno de ellos es León. Tendrá que decantarse por la liga. Creo que Chivas está por encima de León. Amigos de Vamos Deportes, qué bueno que nos encuentran aquí en su canal favorito de proyecciones de la Liga MX en YouTube. Si no lo han hecho nunca, suscríbanse, like, campanita, dejen sus comentarios. Jornada 11 del fútbol mexicano, se está acabando el torneo, aunque nos tiran partidos por todos lados y no sabemos ni en dónde estamos. Los que están entrando a la liguilla o los que quieren entrar a la liguilla se están separando, los candidatos están muy claros, y en este partido Chivas-León son dos que pretenden meterse en la parte baja de la liguilla, pero las Chivas llegan arrastradas. Chucho, qué paliza les puso el América a media semana. Qué mal se vio ante Cruz Azul la semana pasada. Ahora se enfrenta al León. Y la próxima semana, clásico otra vez, además de la Conca Champions. Así que las Chivas tienen que rescatar puntos como sea en este partido. Sí, sin duda alguna. Te saludo con todo gusto, Tigre. Para los equipos grandes hay momentos claves. Hay puntos durante la temporada que pueden ser de inflexión. Justamente Chivas a media semana se cagó completamente. ¡Epa! No, eso fue lo que sucedió. Y definitivamente puedes perder clásicos, porque esto es fútbol. Y a veces se gana y a veces se pierde. Pero creo que las maneras en las cuales pierdes, ese es un punto fundamental. Chivas nos ha demostrado en tan poquito tiempo contra Cruz Azul y contra América que Chivas hoy no tiene táctica. Que Chivas, el talento es limitado y que a Chivas, a muchos de sus futbolistas, le hacen falta lo que debería de sobrarles dentro de una cancha de fútbol. Mi pregunta, Tigre, sería, si es que Chivas no llega a ganarle a León este fin de semana, sobre todo lo que pasó en el Clásico, ¿Fernando Gago tendrá un pie fuera de la institución rojiblanca o sería muy prematuro hablar de una destitución? Si hubiera, si el directivo a cargo, y puede que siga siendo Vergara 100% y Hierro sea un monito nada más de una caricatura, pero si Fernando Hierro es el que toma las decisiones, no. Y para mí está correcto. Tiene 10 partidos en el fútbol mexicano, Fernando Gago. Lo tienes que traer. Cuando traes un técnico extranjero, que además está empezando su carrera, podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que sea la contratación perfecta para las Chivas de Guadalajara o cualquier equipo del fútbol mexicano, pero lo trajo Hierro, tienes que vivir con él un rato. Yo estoy cansado de que después de 7 partidos, 8 partidos, 10 partidos, ya, se acabó el proceso, empecemos de nuevo. Siento, pero dos de tus contrataciones principales llevan apenas jugando unos minutos, que es Chicharito, Macías, bueno, no fue contratación, pero es alguien que esperas que contribuya en este equipo y apenas está regresando su lesión. Kate Cowell fue a medio torneo. Tranquilo, Fernando Gago ha recuperado a algunos jugadores que no estaban jugando el torneo pasado, que no estaban a la altura del Guadalajara, como el Pocho Guzmán, como Alvarado. Hay cosas buenas que rescatar del Guadalajara. Lo que sí está muy claro es que no son candidato y que no están a la altura de los equipos importantes o que están jugando bien al fútbol en el fútbol mexicano. Pero hay muchos equipos mediocres y uno de ellos es León. Chucho, si aquí sí, si Chivas no aprovecha la localía, enfrentar un equipo muy X, porque ya, mira, León tiene como 2 semanas buenas en el año, sí. Son cuando contrata gente, ¿no?, y manda videitos virales, y de ahí ya nos olvidamos de ellos y nos damos cuenta que es un equipo que hace mucho ruido cuando no importa nada. Fernando Gago, mucha gente, incluso afición, y ahí están las redes sociales. De repente es como, no, es que le está faltando respeto a Guadalajara. A ver, Chivas es un equipo en proceso. Para esta temporada no está, difícilmente estará para la próxima. Es un equipo que poco a poco tendrá que ir caminando. El León, definitivamente, híjole, le ganó al Atlas, ¿no? Heroicamente contra San Luis, bueno, con un hombre menos, hizo algo extraordinario. Contra Tijuana, híjole, en el último minuto le empatan. Pero estos tres nombres de equipos son los que hoy, con los que hoy se relaciona León. Esa es su liga de León. La estrategia de Baba, y es, pasa a León medio campo, mándasela a Viñas, ¿no? El tipo está hecho un futbolista tremendo, tiene una temporada maravillosa, tiene un nivel extraordinario, pero a eso se dedica León, y eso es lo poco que tiene León, ¿eh? ¿Qué temporada está haciendo
Federico Viñas, pero también creo que le está haciendo mucho daño a su equipo porque es mándasela al talentoso y listo, ¿no? Chivas tendrá que decantarse por la liga y tendrá la obligación hoy en día de a lo mejor saber que la vuelta está para una película de Rocky, algo heroico, y que lo que se tiene que concentrar es ahorita en este partido contra León. Lo anímico pesa y siempre va a pesar. Yo creo que va a haber un empate, creo que Chivas tendrá que recuperarse, y que incluso sacando puntos, un empate para Chivas no está mal. Hay que volverse a parar después de que te tumbaron. Sí, a ver, ambos equipos, cuando se han tenido que enfrentar a equipos que están encima de ellos en la tabla, podemos decir que Chivas es el único que tuvo un resultado positivo, y fue la victoria ante Pumas en casa hace un par de semanas. Y donde se vio bien el Guadalajara. El León, cuando se enfrentó a Tigres, América, Pachuca, todos ellos, Cruz Azul, todos ellos perdió. Igual Guadalajara, con todos ellos excepto Pumas, como lo dije. Creo que Chivas está por encima de León. Chivas no está a la altura de la América. Chivas no está a la altura de Cruz Azul hoy por hoy. Pero de León sí. Y es, claro favorito. Para mí se lleva los 3 puntos en el Estadio Akron. Y es lo que es. Chivas es un equipo de media tabla. Y buscas rescatar puntos contra los equipos mediocres y malos del fútbol mexicano, que hay muchos. El partido de vuelta a la Conca Champions. Úsenlo de medidor, úsenlo de probar cosas, úsenlo de darle confianza a un par de jugadores que la necesitan. Nada más, no arriesguen todo el torneo por un partido que no van a ganar. Creo que Chivas, insisto, es un equipo en proceso, es un equipo que está trabajando en construcción. Ya el que le saquen en la liga un sustituto a alguien más puede suceder. Pero calma, Chivas. Entonces, tú te vas con un empate, yo me voy con un triunfo al Guadalajara, y con eso recompone el camino un poquito en la liga hasta que se enfrente al América la próxima semana, y ahí ya estaremos cantando otra cosa. Chucho, un abrazo. Gracias por la suscripción, amigos, por los comentarios, por los likes, por las campanitas, por todo eso, para que sigan viéndonos aquí en las mejores proyecciones de la Liga MX, en Vamos Deportes, en todo YouTube. Hasta la próxima.